Muy buenos días, amigos y suscriptores de YouTube. Los que me siguen en Periscope vieron que cuando me llegó este scooter, a mí no me dio tiempo ni para hacerles el unboxing. Y por eso es que hoy quiero hacerle el revisado ya directamente. Así que vamos con el logo y comencemos con el video. Chicos, como les dije, el unboxing no va a ser tan intenso porque viene muy simple. Caja, cargador, manual, scooter y listo. Así que por eso es que yo preferí tener este scooter, irme un día completo con él andando, usándolo, yendo a la playa. Y mucha gente me vieron usándolo y varias personas me detuvieron en la playa y listo, y me preguntaban, y yo voy a hacer este revisado en base a eso, en base a las preguntas que la gente me hacía. La gente al verlo se sorprendía y muchos me preguntaban lo primero, el precio. Por eso es que quiero hablar del precio en primer lugar. Este, el mejor gadget del 2015, desde mi punto de vista, lo puede conseguir en Amazon por $480. Hay otros más caros, hay otros más baratos. Este que yo tengo aquí es un Leray y cuesta $480. Yo les voy a dejar el enlace aquí debajo. Lo otro que me preguntaban era cuánto dura de batería, qué tan buena es la batería. Y este dispositivo carga bien rápido, de 30 a 60 minutos, como indica. Yo lo pongo a cargar, no lo cuento, pero sí carga súper rápido y te da lo suficiente. Yo la primera vez desde que lo destapé, lo comencé a usar y me dio hasta el otro día. No lo uso tanto. Yo estoy aquí en mi casa dando vueltas, yendo al baño, regresando. Y después fui a donde mi madre, y allá cuando estaba ya mostrándoselo fue que me comenzó a pitar lo de la batería. Después en la noche lo dejé cargando, se cargó al 100% y hoy he estado el día completo usándolo y no me ha dicho nada sobre la batería. En las especificaciones dice que dura 3 horas corriendo y yo creo que es cierto. O sea, 3 horas es algo razonable corriendo, usándolo así ya cuando tú lo vas a usar. Se llama, otra de las preguntas que la gente me hacía, Self-Balance Scooter. Tiene su propio nombre, que en el manual usted lo va a ver. Leray es la compañía que lo hace y es un Dream Walker. Ese es el nombre, pero usted lo va a encontrar en Amazon con este nombre también. Pesa, para las especificaciones, pesa 14 kilogramos. Es bien pesado y en lugares donde tú no lo puedes usar es un poquito incómodo ya llevarlo así en la mano, cargarlo, como por ejemplo en la playa o en cada caso que quieras viajar o algo. Es bien pesado y a veces se pone un poco incómodo por eso. Corre a 8 kilómetros por hora. No es tan rápido como otros que he visto y he usado aquí mismo en el canal. 25 kilómetros por hora también yo he tenido de esos. Pero este no es recomendable que vaya tan rápido, porque la velocidad con usted va muy rápido, como que tú, no el dispositivo, no el scooter, tú pierdes como que el balance y no es muy recomendable usarlo de esa manera. Lo que yo he probado, que son a 25 kilómetros por hora, tienen algo donde tú sostenerte y por eso es que corre así. Como pueden ver, es de plástico. Ese es un punto que no me gusta y les voy a explicar un poquito más adelante. En la parte delantera tiene indicadores así como luces azules, muy bonito, que encienden, depende cuando tú lo pisas y lo vas usando. Le voy a hablar del funcionamiento también. Muy bonito, se ve bien, se ve futurista. Y en la parte de atrás es donde tiene el cable de conectar para cargarlo y el botón de apagado y encendido. Chicos, dice que soporta 200 libras. Yo peso alrededor de 200 también por el tamaño y yo no tuve ningún problema con mi tamaño, me soportó bien. Ya el usarlo, chicos, es una verdadera hermosura. Cuando ustedes vieron el unboxing, vieron que desde que lo saqué, los que lo vieron en Periscope, síganme en Periscope para que vean eso. Desde que lo saqué, lo monté y fue súper fácil. Tengo que aclarar que no es mi primer scooter que monto, pero no es mi primer Segway que monto, pero sí es el primero que yo pruebo de estos. Este es un scooter así inteligente, self-balance y de dos ruedas. Y no tiene nada para agarrarse. Es súper sencillo cuando usted se monta. Muchos que yo se lo mostraba se montan y lo que le da miedo y mueven los pies y pierden el balance porque le da miedo y mueven los pies. Pero usted se monta, si usted se monta así sin pensarlo y para los pies bien, usted no va a tener ningún problema al usarlo. Se divierte mucho, se ve uno futurista, uno se ve en el futuro cuando uno lo está manejando. Si yo sostenía el teléfono, la gente pensaba que yo lo estaba controlando con mi teléfono, que no es ninguna mala idea y la verdad es que se ve muy divertido. Te puedes mover las gomas
son como rubber band, como que goma, y sostienen bien el piso, te puedes mover. Yo hasta estaba bailando un poquito. Te puedes mover así, frenar y listo, y no te vas a caer ni se va a resbalar. Yo lo probé en piso liso aquí en mi casa, es donde lo uso, y también en la playa y eso. En la arena no corre, no funciona. Eso ya ustedes deben de imaginárselo. Recuerden que le dije que la gente se sorprende. Vean la reacción de mi mamá cuando yo se lo mostré. ¡Ay, tú te borriste al papi! ¿Qué? ¡Un gotico para mí, papi! ¡Un gotico! ¡Cuidado y te piso! ¡Ay, papi! ¡Eso es mío! ¡Ah! ¡Qué tuyo! ¡Ay, no! ¡Por eso, con eso! ¡Qué bueno, qué rico! ¡Pero por qué! ¡Ya me va! Y también un chico que andaba en un skateboard quiso usarla. Él andaba con un scooter de la vieja escuela, como quien dice. Fue muy divertido, de verdad. Me gusta este dispositivo. Le os recomiendo con el pequeño detalle. Miren ahí cómo vamos corriendo a altas velocidades. Y él no me pudo ganar, claro está. El detalle es de que es de plástico y yo siento que se marca mucho. Yo pienso que el material debería ser diferente. Debería ser de goma, por lo menos en la parte de arriba. Porque cuando rueda, por ejemplo, yo voy manejando y me caigo, me salgo. No me caigo, nunca me he caído, ni lo he usado tanto tiempo, pero rueda y miren cómo se marca. Se marca, se raspa y queda todo así raspado. Pero después de eso, sin duda alguna, este es mi gadget favorito del 2015. La tecnología es muy buena, es self-balance, funciona muy bien. Si a usted le gusta este tipo de juegos, cómprelo, lo recomiendo. Con ese pequeño detalle le va a funcionar muy bien. Cualquier cosa que le pase, si usted me sigue en mis redes sociales, yo les voy a dar update de lo que me le pase. Yo me voy a quedar con él, me voy a quedar usándolo. Así que esa es mi mejor recomendación que yo les puedo dar. Ya en el futuro, uno que sea más pesado, con una mejor batería y claro que se pueda controlar desde el teléfono, sería algo ya increíble y algo que me gustaría mostrarle aquí, chicos. Yo les voy a dejar este video hasta aquí. Como siempre, si el video les gustó, denle una manito arriba y díganme aquí abajo qué ustedes piensan de este dispositivo. ¿Es su dispositivo favorito del 2015? ¿Sí o no? Y si usted se va a comprar uno, también déjamelo aquí debajo en los comentarios. Recuerde seguirme en mis redes sociales, principalmente Instagram, que ahí es donde voy a estar subiendo más fotos y videos de este dispositivo. Marciano Fon, cierra sección.